principal, ¿no? Canto pollo, vale madre. ¿Ah? ¿Ya has comprado un pollo? Sí, has comprado un pollo, vale. Que huele junto a mí por las siete notas musicales y que sepa perdonar mis siete pecados capitales y que cuando estemos viejitos, si nuestro amor se compenetra, nos digamos la palabra gracias. Hubiera traído su coche hasta acá. Sí, no sé por qué se paró hasta ahí. Se paró y quería darnos ahí. Él piensa que es la playa y que se va. ¿Quién sabe por qué la playa no hay pasto? Aquí está la generadora.
El día de hoy nos encontramos en el mercado de Tenango de las Flores, del estado de Puebla. Estamos observando una gran cantidad de plantas. No sabemos todos los nombres de las plantas que aquí hay, pero hay muchísima variedad. Y es un lugar donde ahí existen muchas casas de invernación, de invernaderos, para poder producir las plantas que hay aquí. Vemos cactus y plantas altas de ornato. Y aquí iremos caminando para ver todas las plantitas que hay, y a lo mejor hasta algunas también son medicinales. Plantas pequeñas y plantas grandes también, y árboles, hasta árboles palmas que hay de este lado, macetas. Muchas plantitas. Y ese es el mercado de plantitas. Tenemos de a 10 pesos, de a 5 pesos. Está un poco ya grande el lugar para venir a surtirse de plantas al mayoreo. Y aquí está mi Tomillo. Hola, Tomillo. Está recorriendo también el lugar para llevarse una planta bonita para su casa de San Nicolás y de Pachuca. Estamos buscando también unas plantitas como el bambú para poder plantarlas en la casa. Aquí está el bambú. Muchas plantitas por todos lados. Ajá. En Tenango de las Flores, Puebla. Tomillo. Tenemos la planta del tomillo. Y hay varias plantitas: insulina, cedrón, orégano, ruda, té verde, mejorana, citronela, menta, albahaca, hierbabuena, toronjil. De todo un poco. Muchas plantitas que bien las podemos llevar a casa para poder ponerlas en el jardín, con o sin maceta. Hay árboles grandes de este lado. Buenas tardes. De este lado también hay más grandes todavía. Puede llevar hasta por macetas muy, muy enormes. Y árboles o arbustos. Aquí tenemos unas palmas, unas palmeras. Unas macetas. Hay de todo un poco. Y así es el recorrido aquí dentro del lugar, donde pueden venir a comprar una plantita para su, para el jardín, directamente desde Tenango de las Flores. Hoy te le vamos a preguntar a alguien de los días que pueden, que abren, de los precios por mayoreo y todo lo demás.
Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí qué horarios manejan o qué días abren? Abren de lunes a domingo. A domingo. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Okay, ¿para ventas a mayoreo sí se puede? Claro que sí. ¿Dan precio? Sí, ¿dan precio? Sí. Okay. Mayoreo. ¿Cómo se llama usted? Sara Juárez Salas. Sara Juárez Salas, muy bien. Estamos grabando un video para el YouTube. Para que las personas conozcan el mercado. Ajá. Y vengan a dar la vuelta. Yo vengo de Hidalgo. ¿Ah, sí? Ajá, pero para que, como ven muchas personas del canal de YouTube, entonces para que se animen a venir a aquí a... Sí, aquí damos clases de... Tenango de Flas Flores. De órale, pues. Sí. Vamos a seguir dando la vuelta. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces ya escuchamos que puede haber... Todos los días de la semana, todos los días de la semana pueden venir a surtirse de plantitas y de todos los que hay. También hay medicinales y el horario es muy amplio. Entonces pueden venir a surtirse y en un ratito más vamos a seguir en el recorrido y vamos a preguntar. Estas florecitas están muy curiosas. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama la plantita esta que está aquí? Es orquídea. Ah, es orquídea. Muy bien. ¿En qué precio la tiene? A 300. A 300. Muy bien. Pues prácticamente si vienes de lejos los precios están buenos y también hay venta mayoreo. Venta de mayoreo y hay muchas plantas muy bonitas a muy buenos precios. Hola, nena, ¿cómo te llamas? ¿Cómo Miriam. Te llamas? Miriam. Hola, Miriam. ¿Tú vendes tus plantitas? ¿Esas son tus plantitas? Sí. ¿Esos son bonsais? No. Sí, ¿verdad? Estas son plantas. Órale. Muy bonitas. Y estas son plantas. Ok. Y así es como las personas de aquí bien venden sus plantitas y sus plantas, porque ya hasta yo les dije hace rato que había árboles también. Ya con sus macetas listas para llegar a la casa y plantarlas. Y si prácticamente aquí todos pues ya se dedican a eso y hay familias completas tratando de poner a buen precio sus plantitas. Entonces este es el recorrido directamente desde Tenango de las Flores y reportando desde Tenango. Muy buen recorrido, muy buen lugar. Puedes encontrar en el camino, puedes encontrar a la presa de Necaxa. La presa de Necaxa, muy bonita, un buen lugar para comer. Muy, son económicos, no son caros los restaurantes que hay en el camino. Y puedes venir disfrutando del clima, no está hasta eso que estamos en iniciando la primavera. Pero el clima está muy tranquilo, muy tranquilo. Vamos a seguir recorriendo. Ojalá, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos pronto. Hasta luego.